Guarnizo, antes Sergi Aguilar. Juan Guarnizo asume la presión de tratar de poner 2-0 por delante, le pega Juan. ¡Fuera! Juan S. Guarnizo ha sido fuertemente criticado por el penalti fallado en la final de la Kings League, y es que el streamer fue el foco de los tuiteros, donde lo revientan por patear de esta forma el penal para su equipo. Por otro lado, tenemos a Ibai, que estaría reaccionando a la polémica celebración de los X-Buyers después de su triunfo en el campeonato de la Kings League, y diría lo siguiente: que no nos han ganado ni a nosotros la final. Es increíble, pero bueno, es lo que siempre os digo. Por estas cosas, luego me decís, no, Ibai, ¿ves enemigos donde no los hay? Enemigos no tengo, no es una manera de hablar, pero es que mira esto, tío. Sí que ni siquiera nos han ganado, sí que ni siquiera nos han ganado la final y se acuerdan de nosotros, tío. Si no estábamos en la final, ¿por qué no le dices nada al barrio, tío? ¿Y quién dijo? ¡El camino del campeón, papá! ¡A Prudino, que le dé por culo! A todo esto se generó un gran desconcierto por parte de Ibai, y diría que realmente la tienen en contra de los presidentes de la Kings League. Pasando para otro tema, tenemos a Carola, que hablaría sobre el contrato que le ofrecieron hace un tiempo por 500.000 euros. A Kick, no, la verdad no tengo pensado en ningún momento lo de Kick. Yo he dicho que lo de Kick me parece un oasis, como la típica ilusión esa de oh, fuá, increíble, ¿no? Y yo, para mí esto está destinado a mí me gusta Twitch, tío. Yo qué sé, obviamente, bueno, pues como todo, pero ni para farmear dinerito. Es que para farmear dinerito, a ver, ojo, soy honesto, si me ofreciesen una cantidad de dinero demencial, a lo mejor me lo pienso, pero no, primero no me va a pasar y segundo, no. Me ofrecieron en su día, mucho dinero por irme a alguna plataforma y me acuerdo, había una, no sé si puedo decir, no voy a decir el nombre, creo que ya están desaparecidas, que era obvio, pero me ofrecieron más de medio kilo, a mí. Hace tal, a más de medio kilo me ofrecieron, me acuerdo yo. Sí, sí. Fue una burrada. Y dije que no. O sea, prioricé el crecimiento de mi canal y toda la pesca. Y era más de medio kilo, Que no creo que lo gane en mi vida, Bueno, a ver, bueno, si las cosas me siguieran así toda la vida, sí. Como todos saben, seguimos esperando el debate entre Mr. Doctor y Dallas, que lo suba completo. A lo que Mr. Doctor ha reaccionado a todos los clips que ha subido Dallas recientemente, donde no sube todavía el debate completo, y reaccionaría de la siguiente forma. En ese fragmento de 16 minutos, yo niego haber anunciado esas vitaminas. Y como siempre lo decimos en este canal, siempre hay que hablar con la verdad. Y yo cometí un error, negar que hice ese video, porque yo sí hice ese video en 2021. En 2021 hice un TikTok donde anunciaba una marca de vitaminas y esto posteriormente trajo una polémica, lo negué, después acabó esa polémica. Y el día de ayer, entre los temas que le parecieron convenientes hablar a Dallas después de casi 3 horas, vale la pena decir que ese video, y que ojalá lo suba completo, dura 4 horas 15 minutos. Después de 3 horas empezó a sacar cosas. Veníamos a hablar de 3 horas sin haber aterrizado sobre un tema, y ya casi llegando a las 3 horas, 3 horas y media, empezó a querer descomponerme, a quererme sacar de mis casillas. Y lo estoy diciendo así, ojalá que el video lo suba completo, porque aparentemente no le sirve el audio, pero sí tiene el tiempo para editar, porque este video lo editó de 14 minutos y ponerle cortes y ponerle subtítulos. Ojalá lo suba completo, porque de hecho es lo único que puede sacar, y ese fue mi gran error. Luego el doctor daría un poquito de contexto de por qué hizo el tema de la promoción con las vitaminas y por qué lo hizo en su tiempo y borró el video, a lo que comentaría que esto pasó por la siguiente razón. 2021, yo tenía una persona que me cerraba ciertas campañas. Me llegó con una campaña, me dijo es de una farmacéutica importante. Dije, bueno, ok, está bien. Yo no leí, fue mi error, no leí, y ese es otra de las cosas que aprendí a partir de ahí, a confiar en las personas en ese aspecto, y no leí. Dije, ah, bueno, me dijeron, es para las personas que necesitan vitaminas. Le dije, bueno, si es para personas que sí requieran vitaminas, pues entonces sí lo voy a hacer, y necesito que diga. Yo lo único que hice fue decirle, yo voy a decir que solo que las personas sanas no lo requieren, y como siempre lo he dicho en este canal, las personas sanas no requieren vitaminas. Las personas que no tienen ninguna condición médica no requieren vitaminas. Pero bueno, pasó, se firmó ese contrato, que el cual ni siquiera yo firmé. Cuando me mandan lo que tenía que decir, dije, que tampoco el video tampoco dice nada malo, De hecho, lo pueden encontrar en Twitter, ahí por eso se hizo viral. Sucede esto, que yo hago ese video, se sube, se termina la campaña y yo quito ese video. Luego el doctor diría que esto no pertenecería a una estafa, pero su error fue realmente negar lo que sucedió. Y mi error más grande, y eso sí lo quiero aceptar, fue mentir, que sí, que me equivoqué al mentir y al negar esto que ocurrió. La realidad es que si ustedes ven el video no dice absolutamente nada. El video tampoco es como que haya cometido un delito, tampoco es como que haya matado a alguien, que haya abusado
de alguien, que me hayan acusado de pedofilia. Si hubiera sido eso, pues eso estaría pues muy mal, ¿no? No es algo imperdonable, pero lo que sí es que aquí, o sea, algo que ustedes saben es que yo siempre he tratado de ser muy congruente, y el que ahorita haya mentido por esta condición que les acabo de explicar, y lo van a poder ver si es que, insisto, Dallas sube ese video de 4 horas con casi 15 minutos, pues podrán hacerlo. Ya les expliqué el por qué lo hice. Venía descompuesto de lo que me quería hacer justo en el segmento previo a esto, que saca las imágenes, porque empezó a hablar primero de temas que no venían al caso, quería tomar reacciones. Se van a dar cuenta que no hicimos reacciones, salvo los últimos 40 minutos, y fue mi error, porque como saben, el día de ayer se iba a hacer a esta hora, más o menos a las 8 de la noche, se iba a transmitir el debate. Un debate que tenía que tener un moderador y que yo tontamente acepté que no lo tuviera. Y pues bueno, estoy acá para pedirles una disculpa por haber mentido, porque lo acepto. Tal como le pedí a Dallas que lo hiciera durante todo el video, y no lo hizo. Luego comentaría de que Dallas no quería comentar el tema principal y siempre esquivaba y daba largas para no tocar este punto. Yo desde un inicio le dije, vamos a hablar sobre el tema de autofagia y ayuno intermitente. No quería. Incluso me quiso meter que lo de Coscu. Me quiso meter lo de Coscu a mí. ¿Qué me quiso meter? Me quiso decir que yo era un clasista por decirle que él no había estudiado. Y dije, pues no estudiaste. Quiso decir que yo no había investigado sus estudios. Y dije, pues que no tengo que investigar tus estudios. Bueno, que sí investigué. O sea, investigué si tenía título. Me dijo, es que ni investigaste. Yo estudié un par de semestres o un semestre. Y ahí dice en mi página Wikipedia. Se trata de reír porque búscalo, o sea, en Wikipedia no dice nada de y al final le digo, pero dime, o sea, no tenías un título universitario. Me quiso decir que hasta lo de Coscu tenía evidencia científica. Luego el doctor diría de que esto que está haciendo Dallas de acosar a personas cercanas lo va a afrontar de forma legal porque no le parece que esté haciendo este tipo de acosos para dañar su imagen. Como la típica persona, qué falta de vocación, qué falta de ética, ¿dónde está tu juramento hipocrático? Porque me quiso sacarlo del juramento hipocrático y obviamente le enfrenté en un punto y le dije, a ver, denúnciame, pon las denuncias, porque él, ven que me amenazó y me dijo, lo voy a denunciar y te van a quitar la licencia y no sé qué. ¿Saben qué es lo que está haciendo este tipo? Y eso, qué bueno, corta que me estoy acordando, no voy a dar más detalles porque eso se va a ocupar para una cuestión legal, porque eso sí es legal. Está acostumbrado a personas cercanas a mí y justamente por eso me quedé, por eso no quiero que aparezcan más personas aquí en mis videos. Está acosando a personas cercanas, mandándoles mensaje, amigos míos, dándoles a entender que les puede dar más fama y queriendo sacar información personal de mí para ver qué encuentra. Yo creo que algunos de estos doctores que yo le caigo mal, que les caigo mal, le escribieron y no dudaría, no voy a decir nombres, pero todo por su cuenta cae. Y para finalizar, el Mr. Doctor pondría los siguientes tweets para cuestionar la realidad de la palabra de Dallas. Igualmente déjame saber qué opinas tú aquí abajo en los comentarios y dale un buen like y una compartida si te gustó el video. Nos vemos a la próxima. Adiós.